Exacto, sería el próximo domingo en la estación del ferrocarril a partir de las 14 horas. Lo lindo de esto es que se pudo conformar, se arrancó el grupo joven de la localidad de Matilde, que no lo teníamos. Hay referentes que nosotros, en una forma de chascarrillo, siempre conversamos porque hay jóvenes que no son tan jóvenes, pero bueno, son los que guían un poquito al principio hasta que esto se acomode y se empiece a trabajar bien firme. Pero lo interesante es que hay muchísima gente que se ha sumado, hay un cambio de aire, se ha abierto las puertas para que la gente trabaje y este domingo va a ser Presentación. es la presentación, el primer escaloncito para poner en marcha esto. ¿Esto es una suerte de gabinete joven que funciona en otros lugares? Sería el gabinete joven, el conocido gabinete joven que están en las otras localidades, que nosotros todavía no estaba conformado, nunca, no estuvo entre las posibilidades de arrancarlo. ¿Y con qué expectativas estos festejos por el Día del Niño? ¿Qué es lo que van a encontrar los más chiquitos o con qué se van a encontrar los padres? Lo lindo de que lo que dispusieron los chicos del gabinete joven, estamos volviendo a los viejos festejos que se hacían antes. Imagínate esas viejas carreras de embolsado, el de buscar el caramelo en la harina, o sea, esas pequeñas cosas que son tan sencillas, carreras de bicicleta, sortijas, bueno, de todo un poco. Premios para los más chicos, juguetes, golosinas y creo que nos va a tocar un lindo domingo, por lo que tengo entendido. ¿Todo con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita en el ferrocarril y están todos invitados, los esperamos. Muy bien.